¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de Mazatlán. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si no lo has hecho, si crees que el equipo de Chivas vencerá al Mazatlán. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ves este partido totalmente en vivo, crack. Pero antes, te pido por favor, suscríbete a este canal. Y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación. Y poco después en este video, pega tu buen like. Y bueno, cracks, continuamos con la actividad de la jornada número 12. Y el día de hoy, cracks, el equipo de Chivas recibe este sábado 26 de septiembre al Mazatlán en partido correspondiente a la jornada 12 del torneo Guardianes 2020. Cracks, este partido se jugará a las 5 p.m. hora del tiempo del centro de México y a las 3 p.m. hora del tiempo de California. A esa hora, amigos, rodará el balón en el estadio Akron y Adonai Escobedo será el encargado de pitar este gran encuentro. Y es que, amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas, los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich, llegan a este partido bastante dolidos, ya que la jornada pasada visitaron el Estadio Azteca, viajaron hasta la Ciudad de México para jugar el Clásico Nacional ante las Águilas del América. Y en esa ocasión, amigos, no le fue nada bien a las Chivas, ya que cayeron por la mínima diferencia, perdieron 1-0. Pero bueno, las Chivas intentarán volver a la senda del triunfo ahora que reciban al equipo de Mazatlán y tratarán de no perder puntos para no alejarse de la zona de liguilla. Y es que, amigos, el rebaño sagrado podrá contar para este enfrentamiento con los jugadores que fueron convocados por el Tata Martino para los partidos amistosos. Y una de las novedades de Víctor Manuel Bucetich sería la reaparición de Uriel Antuna en lugar de Jesús Angulo. Por su parte, el equipo de Mazatlán, los dirigidos por Paco Palencia, intentarán recuperarse de la derrota que sufrió el pasado sábado ante el Cruz Azul. En esa ocasión perdieron 3-2 con una fuerte polémica arbitral al marcar un penal a favor de los cementeros y el cobro del Cabecita Rodríguez del mismo. Cracks, actualmente el equipo de Mazatlán se encuentra en la posición número 15 de la tabla general con 10 puntos, mientras que el equipo de Chivas se encuentra en la posición número 8 de la tabla general con 15 unidades. Y bueno, amigos, dicho todo esto, el partido entre Chivas y Mazatlán podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Easy TV Aficionados, o bien, si no cuentas con ninguno de estos, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook a partir de las 5 p.m. hora del tiempo del centro de México y a partir de las 3 p.m. hora del tiempo de California. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Si te gustó, no olvides dejar tu buen like y comentar. Y nos vemos para un próximo video.